se va a hacer la réplica porque ya se capacitó. Por un nuevo Chimbote libre de drogas, la subgerente de Participación y Programas Sociales de la comuna sureña, Elizabeth López Rivera, sostuvo una reunión con el presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, Luis Alberto Otárola Peñaranda, e informó que esta institución se encargará de capacitar a docentes en temas de prevención de drogas en los colegios del distrito. Dentro de la tutoría, lo que van a hacer, van a realizar las... Son 12 sesiones del tema de prevención en el consumo de drogas. El tema es con drogas, es prevenir para que estos jóvenes no empiecen en el hecho de consumir o de estar o caer en las drogas, ¿no? Además, acotó que el programa de vida cuenta con diversas estrategias en prevención de drogas, como facilitadores educativos para la prevención de drogas y otros riesgos sociales en el ámbito educativo y líderes comunitarios para la prevención de drogas de drogodependencias. Este último será solicitado a DEVIDA para trabajar con dirigentes vecinales en diversos sectores del distrito. Hemos empezado con Atusparia, y Atusparia de primero a quinto de secundaria. Con todos los estudiantes del nivel secundaria se va a hacer la réplica porque ya se capacitó a los tutores, a todos los tutores de ese colegio. Hemos empezado con eso, bueno, si ha empezado, DEVIDA ha empezado con ese colegio. Ahora, lo que estamos nosotros es también solicitando y coordinando con DEVIDA para que no solamente sea el colegio Atusparia, sino que sea la capacitación a los tutores en tema de drogas para todos los colegios de nuestra jurisdicción de Nuevo Chimbote. Finalmente, la funcionaria edil indicó que la DEMUNA recibió hasta el momento 557 casos en el área de asesoría psicológica, de los cuales 22 son relacionados con el consumo de drogas, cuyas edades fluctúan entre los 13 y 14 años. Se va a hacer la réplica porque ya se capacitó.